tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre, aquí su amigo el Pichiruchi. Cuando nos separan 16 minutos de la hora 22 de este día domingo 23 de junio del año 2019, y como lo prometido es deuda, comenzamos nuestro programa especial para las vísperas de la noche de San Juan del año 2019. En la consola mágica, encargado de la música incidental, de la distorsión de la voz, de los efectos especiales, de el tratamiento y la subida del programa a internet, como siempre, nuestro amigo Characleto Morisqueto. Y como dijimos anteriormente, este es un programa especial de la voz de los Pichiruchis. Siempre nosotros hablamos de los problemas, por lo general, que aquejan a nuestra clase Pichiruchi. Pero ahora haremos una especie de break para abordar esta noche de San Juan del año 2019. ¿Cómo estamos, Characleto Morisqueto? Lo veo disfrazado como de Halloween, Characleto Morisqueto, en esta fría noche. Recordemos que el día viernes de San Luis tuvimos el solsticio de invierno en el hemisferio sur, a eso pasado de las 11 de la mañana comenzó oficialmente el invierno. Y bueno, y desde tiempos que se pierden en la noche de los tiempos, escuchamos en el correo de las brujas los rituales que se realizan en esta noche de San Juan. Diversos rituales. Diversos rituales. Ahora, según el calendario gregoriano, se cree que el día 24 de junio nació el apóstol San Juan, el que escribió el Apocalipsis, donde de manera simbólica se profetiza el destino
de la humanidad. Pero nosotros, como no somos especialistas en grimorios oscuros, nos remitiremos brevemente recolectar y recordar los rituales más típicos que se realizan, al menos en el norte de Chile. Comenzaremos según la leyenda, que si un aficionado, aficionada, músico, quisiese aprender a tocar la guitarra, debe dirigirse a la medianoche, cuando comienza el día 24 de junio, debe dirigirse a donde hay una higuera solitaria. Si esta higuera está en un cruce de caminos, mucho mejor. Y reza la leyenda que aunque el neófito guitarrista no tenga idea de cómo sacar una nota básica en la guitarra, se aparece una extraña sombra y es poseído por una fuerza sobrenatural que lo convierte en un eximio guitarrista, casi al nivel de Jimi Hendrix, Jimmy Page y tantos otros guitarristas que lo han deleitado a través de la historia de la música. ¿Será verdad? ¿Será mito? No lo sabemos. Pero así reza la leyenda de la higuera y la guitarra. Pero se debe tener presente que el que realiza este ritual tiene que pactar con la sombra. Y esta sombra lo hará pasar un trance mientras sus dedos se aflojan para entonar los acordes más complicados de la guitarra. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Mito? ¿Leyenda? No lo sabemos. Simplemente recordamos la leyenda.
Otro ritual también de esta noche de San Juan, y más que un ritual, es una especie de macabra profecía que si a eso de la medianoche escuchas el granido de un tetué al menos acá en Chile, se le llama a un brujo que ha tomado la forma de un pájaro, de un pájaro oscuro, que no se puede definir bien su especie. Se dice que quien osa mirar a este tetué verá la cara de un brujo. Y donde está el granido de estos tetués, donde empieza a granar el pájaro brujo tetué, puede indicar dos cosas. Primero, que en aquel lugar hay enterrada una fortuna. Y el que escucha este granido debe presurosamente atrapar al tetué, en lo posible ponerlo dentro de una jaula y comenzar a cavar, a ver si encuentra un tesoro perdido, un tesoro oculto. Lo noto medio asustado, Chanacleto Morisqueto. No es nuestro programa habitual, Chanacleto Morisqueto, es un programa extraoficial, vísperas de la noche de San Juan. También dice la leyenda que donde grazna un tetué y alguien escucha graznar al tetué, tiene que presurosamente dirigirse, atrapar al tetué, meterlo dentro de la jaula y comenzar a cavar. Y si encuentra un cadáver, debe darle cristiana sepultura, pues el tetué también puede avisar que allí yace un cadáver. Mito, leyenda, realidad, pues no lo sabemos. Estamos repasando el grimorial de la oscura noche de San Juan, que se pierde en la noche de los tiempos. Quizás la consola mágica de Chanacleto Morisqueto
Hoy usará otra distorsión de voz para darle más garbo a este programa. Quizá nos saldremos con la misma voz que utilizamos de corriente en la voz de los pichiruchis. Ahí lo decidirá nuestro DJ, Chanacleto Morisqueto. Ya son, faltan 5 minutos para la hora 22 de este día domingo. 23 de junio del año 2019. Fría noche en nuestra ciudad de Canama. Está helado, ventoso. Y no sabemos a ciencia cierta si la noche de San Juan aún tiene seguidores, pero antaño la habían. Antaño habían seguidores de la noche de San Juan. Continuamos repasando los rituales de la mágica noche de San Juan. Otro ritual que se comentaba en el correo de las brujas era el de las tres papas. Neófito debería disponer tres papas. Una papa sin pelar, es decir, una papa íntegra. Otra papa debería pelarla a la mitad, es decir, sacarle la mitad de su cáscara. Y otra papa debería pelarla por completo, es decir, dejarla sin cáscara. A eso de la medianoche, el neófito aspirante las tiene que disponer debajo de una cama, sin mirar, tiene que enredar las papas, enredar las papas. Después justo a la medianoche, con una vara de madera, tiene que sacar una papa. Por ejemplo, si quisiéramos saber cómo será el destino de nuestra selección chilena en Brasil 2019, si sale la papa íntegra, sin pelar, quiere decir
que nuestra selección chilena llegará a lo más alto de esta Copa América 2019, Brasil 2019. Si sale la papa a medio pelar, quiere decir que nos quedaremos en el camino, que será más o menos, pero no se cumplirá completamente el objetivo de ser campeones. Y si sale la papa pelada al 100%, quiere decir que se fracasó al 100% el objetivo dispuesto. Antes se debe consultar, sí. Y decir, quiero saber en esta noche de San Juan cuál será mi destino en este negocio. Pueden preguntar por amor, por dinero, por trabajo, por salud. Y dependiendo de la papa que cojan con la vara, después de haberla revuelto debajo de la cama con la misma vara de madera, San Juan le estará indicando cuál será el nivel de éxito. En aquella empresa por la que se pregunte. Bueno, nosotros, Charaqueto Morisqueto, deseamos pedirle a San Juan que nos salga la papa completa, que nuevamente toquemos la Copa América y nos transformemos en los tricampeones de los certámenes de Copa América. Eso es lo que esperamos y pensamos que esperan todos nuestros compatriotas, en especial los que están en Brasil, que viajaron a Brasil a apoyar a nuestra bendita selección chilena. Y mañana jugamos con los uruguayos. Mañana jugamos con los uruguayos. Con la histórica selección uruguaya. Si Chile gana, se va a tener que enfrentar a Perú, que viene de una goleada estrepitosa entre los pentacampeones de Brasil, de Brasil. Y si Chile perdiese o empatase con Uruguay, tendrá que enfrentar a Colombia, a la sólida selección colombiana que ha demostrado una solidez absoluta y prácticamente tiene canasta limpia en estos tres partidos que han completado, que hoy le ganaron a Paraguay.
Vamos a preguntar esta noche cómo será el destino de nuestra selección chilena. Otro de los rituales que se comentaba en el Correo de las Brujas para realizar a la medianoche, cuando comienza la noche de San Juan, el 24 de junio de 2019. Rezaba que se podía prácticamente improvisar un oráculo. Había que plantarse frente a un espejo sin adornos, un espejo diáfano, en un lugar muy silencioso, en lo posible estar solo dentro de una casa. Frente al espejo, había que plantar dos velas blancas. Y echar el esperma de las velas en una fuente de agua que se disponía debajo del espejo. Este improvisado oráculo al neófito lo hace tener visiones de cómo será su porvenir o de lo que él quiera preguntar en particular. Puede ser su vida amorosa, su vida económica, su vida laboral, su vida familiar. Pero debe saber de antemano que lo que se proyecte en el espejo no siempre pueden ser imágenes muy complacientes. Pueden ser imágenes algo tétricas. Se debe tener presente antes de atreverse a practicar el oráculo del espejo en la noche de San Juan. Los espejos, para los nigromantes, siempre representa un portal al más allá, a lo desconocido. Se debe tener cuidado con los espejos. Algunas culturas, incluso, como se comenta en la noche de los tiempos, cuando alguna persona fallecía dentro de un hogar, de una vivienda, retiraban los espejos
si es que habían dentro de su habitación, para que el espíritu del fallecido no se introdujera dentro del espejo y se adueñara su alma del espejo. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sabemos a ciencia cierta. Es lo que se comenta en la noche de los tiempos y en el correo de las brujas. Ya son la hora 22:06. Prácticamente está faltando 1:54 para la medianoche, para que comience la noche de San Juan. Tradición, leyenda. Otro ritual que se practicaba en la noche de San Juan era que el neófito aspirante en una hoja en blanco tenía que echar tinta china, tres manchas de tinta china. Doblar por la mitad la hoja justo a la medianoche y después abrirla. Y la figura que se formaba en aquella hoja podía revelar algo que se aproxima. Algún advenimiento para el neófito o para sus seres queridos. Ese es como un ritual de los más simples que yo tenía una amiga que lo practicaba ya cuando estábamos en el liceo. A ella le gustaba mucho hacer esto de la tinta china a la medianoche y, según ella, si se le hacía la forma de un corazón, es que todo le iría bien en el amor, o si salía algo parecido a una S de dinero, las finanzas iban a andar bien, la forma de una casa era igual un buen augurio. Obviamente, si salía la forma de una calavera, podía entenderse como algo negativo. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Leyenda? ¿Mito? No lo sabemos. Pero así reza la leyenda en el correo de las brujas. Y otro ritual también rezaba Characleto Morisqueto,
que si deseas que llegue la fortuna, la buena fortuna a tu vida, justo a la medianoche debes encender en un plato con harina y con azúcar una vela amarilla. Debajo del plato tienes que poner un billete de la más alta valía que tengas. En lo posible, el billete más elevado que se utilice. Acá en Chile el billete más grande, por así decirlo, con mayor valía, es el de 20 mil pesos. Y debajo del plato con harina, con azúcar y la vela amarilla, debes de poner el billete de 20 mil pesos. En lo posible, ahora puedes tener un billete de 1.000, de 2.000, de 5.000, de 10.000 pesos. Y si se consume sin desparramarse mucho la esperma de la vela amarilla, quiere decir que en lo que resta del año tendrás buena fortuna. Y estos son los rituales de la noche de San Juan que hemos recopilado simplemente por la tradición nortina. Por la tradición de antaño que se comentaba en el Correo de las Brujas, en estos tiempos donde nuestros jóvenes viven mirando iPhones, pantallas virtuales, quizás se ha perdido un poco la tradición, pero siempre hay personas que la reviven, que la recuerdan. Todo depende de tu fe, de lo que pretendas creer, de lo que sientas. No sabemos qué puede pasar en realidad. Como dijimos, deseamos que a la selección chilena mañana triunfe con Uruguay, que le cierre la boca a los uruguayos que han maltratado tanto a nuestra selección, porque ¿cuál mal vecino quizás le molesta que nuestra selección chilena se esté superando, que haya ganado dos copas? Y hay que saber ser un buen perdedor, como se dice Chanacleto Morisquieto. Esa era una canción de Franco De Vita. Seré un buen perdedor. Chile, sus dos partidos los jugó muy bien. Contra Japón, le ganó 4-0. A Ecuador le ganó. Y esperamos con todo, le pedimos a San Juan de todo corazón que mañana le ponga la pata bendita a nuestros jugadores
a nuestra rojita guiría y logremos darle un triunfo, pero y cerrarle la boca a estos uruguayos tan fanfarrones, que siempre miraron tan por debajo a nuestra selección chilena. Incluso se dieron la labor de inventar una cancioncita algo molesta donde atacan a nuestra selección chilena, diciendo que somos fanfarrones porque apenas tenemos dos copas en la vitrina, pero lo importante es que la tenemos. Así se empiezan los logros. Por algo se empieza, decía la abuela. Peor habría sido nunca tenerlas. Y la historia, bueno, la historia es respetable, pero la historia quedó en el pasado. Soy lo que soy el día de hoy, rezaba un refrán del sabio filósofo de antaño, Goethe en Fausto, en aquella conflictiva novela del atormentado Goethe, escritor alemán, y Fausto, que era un hombre que quería prácticamente descubrir la piedra filosofal, llegó a la conclusión que soy lo que soy el día de hoy. El pasado, por muy glorioso, es pasado. El futuro es un misterio. Y lo que vale es el presente. Soy lo que soy el día de hoy. Eso es lo que vale. Buena música has puesto, Chanangreto Morisqueto, para nuestro programa extraordinario en víspera de la noche de San Juan. En nuestro programa La Voz de los Pichiruchi, rompiendo un poco en nuestro esquema habitual de programa, nos hemos dispuesto a hacer este programa extraordinario, más que nada para revivir la leyenda. Para revivir la leyenda, tirarle buena onda a nuestra selección, que mañana le gane a Uruguay, que le gane a Uruguay, y estos uruguayos la corten de una vez
de apoliar tanto a nuestra selección chilena. Igual ustedes, amigos, seguidores de la voz de los Pichiruchis, si van a hacer un ritual, háganlo con toda la fe, con todo su corazón, y quizás los oráculos le entreguen alguna respuesta. Bueno, el martes quizás o el miércoles o mañana mismo vamos a hacer nuestro programa habitual, viendo qué pasó con nuestra selección chilena. Como siempre de nuestro programa La Voz de los Pichiruchis, como lo hemos dicho un montón de veces, en este país somos una gran cantidad, tenemos derecho a expresión, aunque la prepotencia de unos medios de comunicación que se creen todos poderosos y creen tener el báculo de la verdad, los tiene invisibilizado a la clase Pichiruchi. Piensa que la clase Pichiruchi tiene que trabajar cabeza gacha, no puede tener opinión, no puede tener ideas, y solamente tiene que limitarse a hacer el trabajo sucio. Y quizás como galardón podrás tomarse una cerveza y nada más. No nos parece justo, así que pensamos que nuestra respetada clase Pichiruchi, a la que tiene un derecho de expresión también, Characleto Borisqueto. Bueno, y de esta manera, amigos, amigas, amables oyentes, estamos terminando nuestro programa extraordinario en vísperas de la noche de San Juan 2019, de nuestro programa La Voz de los Pichiruchis. En la consola mágica, como siempre, ha estado nuestro DJ, el hombre de los dedos mágicos, Characleto Morisqueto. Ahora nos marchamos, Characleto Morisqueto, aquellos yermos, para ver qué depara el destino a nuestra selección chilena. Amigas, amigos, cuídense. Todo el éxito. Pásenla bien. La vida es corta, el tiempo es corto. La juventud es un tesoro. Y disfruten, disfruten mientras puedan. Pásenla bien. Un abrazo, amigos míos. Pronto nos estamos encontrando nuevamente en un programa más de La Voz de los Pichiruchis. Thank you.
Bien, amigos. Bueno, toda la buena vibra para lo que queda de año. Toda la buena vibra y buenas noches.